Es usual que una iglesia tenga la imagen del patrón del lugar, representada en sus posibles formas: escultura, pintura, mosaico, X. Los vitrales han sido parte de este ambiente religioso. Siguiendo la iconografía del santo y tomando referentes directos de la propia imagen de la localidad de Tuxcueca, se nos brindó la oportunidad de aportarla. La citada pieza y se realizó con vidrio. Con ella rendimos homenaje y la dedicamos a la memoria viva de mi madre, Elidia Béjar Fonseca, mis hermanos y a toda la familia afiliada. Por supuesto, para toda la gente de ahora, los que nos precedieron y los que vengan. Buscando precedir por décadas, acarreará con ello la voz aquella de la ceiba en monte, que refiere su madre, Elidia. Palabras del artista, Carlos. Familia, amigos y paisanos, el día de hoy tengo el orgullo de saludarlos desde la iglesia de Tuxcueca, Jalisco, consagrada a San Bartolomé Apóstol, donde Carlos Sosa Béjar está a punto de instalar el vitral con la imagen de nuestro patrón, con la cual brindamos homenaje al patrón, el pueblo, su gente y la familia. Disfrútenlo.